refrescar o presentar para los navegantes que se unen, nuevos tripulantes con nosotros, nuestra filosofía de inversión, ejecutada a través de un proceso de inversión muy marcado, muy parametrizado, muy medido y muy probado por nosotros, y las rentabilidades es una muestra de esto, no solo las rentabilidades que hemos obtenido en Magallanes, sino históricamente las casas donde hemos trabajado. La filosofía de inversión es la inversión en valor, el value. Vamos a desmitificarlo un poco, es más sentido común de lo que mucha gente opina, no es nada arcano, oscuro, místico, es comprar barato, ¿vale? Por eso lo ponemos en el centro, en este globo redondel, comprar barato, ¿eh? Todo es comprar barato. Todo se reduce a eso, y para eso tenemos nuestros pilares para ejecutar el proceso de inversión que nos lleva a identificar y comprar barato. Análisis propio. Y esto tiene que ver también, o está relacionado con las decisiones que hemos tocado o que hemos tomado en MiFID II con el tema del análisis. Nosotros elaboramos el análisis que consumimos, con sus riesgos, positivos y negativos. Somos, como ponerlo en analogía, cocineros que elaboramos, que nos comemos los platos que servimos a nuestros clientes, los probamos bien, todos. Elaboramos el análisis del que se nutren nuestras carteras. Y eso está bien porque debería ser así por otro lado. Cuando las cosas no salen bien, cobra especial relevancia. Si las cosas no salen bien y el análisis es externo, te ha sugerido alguien o lo has visto un poco de reojo, un error cuando has tomado una decisión por un tercero, la primera reacción es quitártelo de encima, ¿no? Joder, este se ha equivocado, tenía que haber hecho yo los deberes y te lo quitas. Cuando tú has analizado, si viene un error, vas más rápido al origen de ese error y puedes subsanarlo, ¿no? Es una de las ventajas que hemos visto cuando las cosas van bien. De eso va, de hacer nuestro propio análisis bien hecho para que las ideas que metemos en cartera funcionen, pero cuando van mal, nos ha ayudado mucho a saber por qué nos ha ido mal, dónde nos hemos equivocado en el proceso de inversión, en ese análisis propio que elaboramos para la próxima vez corregirlo. Posiblemente nos equivoquemos en otra cosa del proceso de inversión, pero en las que identificamos no las repetimos, ¿no? Por eso tiene una importancia muy especial que elaboremos nuestro análisis. Pensamiento independiente, no lo voy a desarrollar mucho ahora porque vamos a ver varios ejemplos. Paciencia, también hay que tener cuidado con estas palabras, ¿no? Porque pueden resultar, pues, muy, ¿cómo llamarlo?, muy manoseadas, muy trilladas, ¿no?, muy vacías de significado. Paciencia, hay que sufrir, hay que tener capacidad de sufrimiento en determinados valores cuando todo te va en contra. Hay que saber esperar. Los frutos generalmente vienen en el medio y largo plazo. Lo raro es que compremos, estamos haciendo una reflexión esta mañana en el equipo, es que lo raro es que compremos un valor y lo hayamos comprado en el mínimo y desde ahí no haga más que subir. Lo normal es que compremos un valor y caiga. Y suele ocurrir que compremos un valor y tengamos caídas de 30% o de 40%. Eso nos ha sucedido. No es lo más normal, pero nos ha sucedido. Entonces, necesitas la paciencia, necesitas desarrollar esa paciencia, ese saber esperar que se retroalimenta con análisis propio. El análisis propio te reafirmas en tu tesis, ¿no?, que la has elaborado tú. Margen de seguridad. Esto es un eufemismo para decir, finamente y apelando a las referencias de la inversión en valor, como Benjamin Graham, es comprar barato. Margen de seguridad es comprar barato. Comprar a descuento. Y repetimos nuestros principios básicos: no compramos compañías que pensamos que van a subir, compramos compañías que están por debajo de su valor. No es lo mismo, no es lo que diferencia la especulación del inversor, insisto, y no tiene connotación negativa la especulación. Es legítimo y está bien, y ojalá que haya muchas formas de pensar diferente. Nuestro punto distintivo es valores, compañías que están baratas. El análisis. Voy a girar un poco, ¿sabes? No, no lo tengo aquí. Eso es un intentado sintetizar
Me he centrado más este año en hacer ver en qué empleamos ese 95, 98, 99% del tiempo, no sabemos medir prácticamente todo nuestro tiempo, el equipo de inversiones, el equipo que estamos gestionando su dinero junto con el nuestro. Hemos intentado hacer un esfuerzo para explicarlo de forma muy sintética, sin entrar en muchos numeritos y cosas complejas, pero básicamente, no insisto más, hacemos nuestros propios informes. En el equipo de inversiones de gestión somos 4 personas, 3 como analistas, incluido yo, Diogo y Otto, y un operador, un trader, que es David. Las 3 personas que estamos en análisis somos las personas que realizamos este trabajo de investigación en compañías. Elaboramos informes, bueno, un contenido, un alto detalle de información, desde qué tipo de compañía, desde cosas que se dan por hecho y son errores tan sencillos de cometer, pero tan importantes para entender por qué se crea una compañía, cuántos años de historia tiene, cuál es la razón de ser, qué transformaciones ha tenido, en qué sector opera. Aspectos cualitativos que muchos informes que solemos ver al uso van directamente a un modelo de valoración que no sabes muy bien ni si la compañía vende queso, vende hierro o barcos. PER 7, compro. Sí es ideal si sabemos la historia que hay detrás, y en eso empleamos mucho tiempo, en hacer un informe completo de esto. Bueno, estos son, obviamente son ejemplos que están a propósito, así no se ven, pero son muestras de informes que elaboramos, que tardamos de media unas tres semanas, a veces una semana, a veces más, un mes o un mes y medio, en elaborar un informe de una compañía que tenemos en cartera. A esto dedicamos nuestro tiempo. Este es el punto, es que no sé cómo llamarlo, la ventaja competitiva, el punto diferencial donde podemos sacar o lo que explica ese exceso de rentabilidad frente a comparables. Para eso, ¿de qué nos nutrimos? Nos nutrimos de cosas que existen, que están ahí, son públicas. Y luego visitamos compañías. En 2 semanas, de hecho, nos vamos a Austria y Hungría. Sí, Austria y Hungría. No sé más, a ver, compañías. Pues esto va. Entonces, acumulamos información, somos hormiguitas. Vamos acumulando información, vamos procesándola, la vamos transformando, la vamos purgando en estos informes, que no se ve, pero es una muestra. 10 años preferiblemente, hay compañías que en 10 años cambian. Pues oye, pues 5 años, algo razonable, que nos hagamos una idea de los números. Pero como se ve, lo más importante no son los números, no están en el primer orden. El primer orden es entender qué tenemos delante. Si eso puede tener visos de sobrevivir ante una disrupción, hay muchas preguntas de estas, ¿no? Siempre. Si va a seguir existiendo en unos años, si no. ¿Qué razón de ser tiene una compañía en el mundo? ¿Tiene un producto que guste, valorado por los clientes? Ese tipo de cosas que parecen sencillas, pero yo creo que marca la diferencia. Y luego la valoración, es que como la valoración es lo que es, no quiero devaluarla, no, nada más lejos, ¿no? Hace falta unos mínimos, saber descontar flujos de caja, de saber leer, balances, claro, bueno, y leer en general también, yo ese día del libro. Procesar la información, ¿qué tenemos por delante? Y luego es que no vas a estar en posesión de la verdad jamás, nunca. Por mucho que leas los balances, por mucho que leas números, la experiencia nos dice que en un porcentaje no desdeñable, los números no cuentan la realidad de la compañía, ¿no? Pero bueno, en algo tienes que basar la valoración. Y esto en términos nuestros, ¿en qué se ha traducido? Pues que desde que comenzamos, ha pasado por delante de nosotros, o bien presencialmente, o bien por conference call, o bien en viajes que hemos hecho, o bien seminarios donde nos hemos dado panzadas de ver en un día a lo mejor 10 compañías. 600 compañías, números redondos pero muy aproximados. Esto es una reunión al día, estos son los números un poco sensacionalistas, pero lo que sale es así. De lunes a viernes, de sábado a domingo también no nos reunimos porque las compañías no nos reciben, pero también estamos en ello. Es un trabajo en tiempo continuo. Bueno, nos gusta y nos apasiona, ¿no? Y luego elaboramos nuestras correspondientes fichas de feedback. Entonces, esta es la serie temporal de las visitas que hemos tenido. El ritmo 2018 no son 230, son 230 visitas anualizadas, dadas las visitas que hemos tenido en los 3 primeros meses del año. Pero nuestro ritmo es este, más o menos, unas 250 visitas, una visita
por día de compañía al año es nuestro ritmo de análisis, dada nuestra rotación y nuestra forma de ver las inversiones. Nos sentimos muy cómodos y funciona bastante bien para nosotros. Después de cada reunión elaboramos notas de feedback que retroalimenta nuestros documentos, nuestros informes de compañía. Son documentos vivos. Tú no haces un informe y dices, bueno, pues ya lo miraré dentro de 5 años a ver qué pasa. No, lo actualizamos. Esto va en línea con, a veces nos preguntan, los precios objetivos son estables. Pues los precios objetivos de las compañías suben y bajan en función de la información que vamos plasmando y que vamos reflejando, ¿no? Pues es muy importante mantener ese feedback en las compañías. Bueno, pues por aquí voy a pasar un poco más rápido porque es refrescar lo que ya vimos el año pasado. Todo comienza con nuestra generación de ideas. Tenemos un modelo nuestro particular que se nutre principalmente de aspectos como la observación, ser conscientes de lo que nos rodea como consumidores, como usuarios, como profesionales. A veces delante de nosotros tenemos las mejores compañías y no hace falta buscar fuera o pagar a un experto. A veces, no se justifica siempre, pero tenemos muchos, y eso es una de las cosas que salió cuando estuvimos con Peter Lynch, ¿no? Lo que tenemos alrededor, lo que nos rodea, es una fuente de generación de ideas gratis y divertida. Una parte importante se genera así. Tenemos otras como caídas, si tenemos una opinión contraria, pues nos fijamos mucho en lo penalizado. Pues ahora mismo, pues, bueno, yo creo que igual luego saldrán preguntas, no quiero adelantar nada ni quitar tiempo. Tenemos algunas ideas controvertidas, por decirlo de forma elegante o fina, que están muy penalizadas y muy contrarias. Entonces, todo esto pasa a uno de los documentos más importantes que tenemos, que es el pipeline, le llamamos, o el libro de registro de ideas. Aquí registramos todo. Lo que se escribe aquí tiene trabajo, tiene mucho trabajo. Analizamos en profundidad esas 600 compañías, no las analizamos todas porque algunas las vemos, la deuda hasta arriba, el equipo directivo que no hace más que vender acciones y su trayectoria deja mucho que desear. Pues ahí no vamos a perder el tiempo. Pues se descarta y se apunta porque se ha descartado. Pero las que tienen algo que merezca la pena analizar, las apuntamos. Y las apuntamos, las asignamos analista, las asignamos prioridad y le dedicamos tiempo. Esas 3 semanas en analizar. Las analizamos, hemos analizado 160 empresas, esto es un tiempo. Reuniones, leer balances, hablar con ellos, hacer modelos, informes con detalle. Estos son 50 compañías analizadas para ir contextualizando. Esto es mucho, es poco, esto cuánto es 50 al año, es mucho, es poco. Pues esto es casi una y media por analista y por mes, ¿vale? Analizamos nuestro ritmo de producción, no de generación de ideas, sino de análisis profundo de ideas. Es unas 4 o 5 al mes las 3 personas que estamos, ¿vale? Ese es el. De esas 3 o 4 ideas, o 5 podrían ser al mes, o 50 al año, una de 4 pasa. O sea, ni siquiera esa preselección de 600 a 160, esas 160 tampoco se garantiza que vayan a entrar. En ese análisis profundo, una de 4 aproximadamente, una de 5, una de 3, una de 6, depende, pasa a cartera. Entonces, esto es interesante y es una de las partes más importantes que quería aprovechar y explicar hoy. Va en relación, y ahora tiene sentido de hablar de la rotación, porque hemos hecho 3 años o más de 3 años en las carteras. Las rotaciones que tenemos en cartera son bajas. Yo creo que mirando los estándares de rotación de la industria, cuando vienen analistas de fondos a analizarnos, tener un 15 o un 20% de rotación, un 25%, esto, para entenderlo un poco más, quiere decir que el ritmo natural de maduración de las ideas, las compramos, van subiendo, otras no suben tanto, pero van subiendo, alcanzan precio objetivo y se vende. Esto se traduce en que hacen falta, de alguna manera, no es exacto, pero para que se entienda de forma llana, como 10-15 compañías al año para sustituir las que maduran, las que han llegado a precio objetivo y salen de las carteras. En el caso ibérico es menor, de hecho tenemos rotaciones de 3 o 4 valores al año. Pero es que es así y no tiene nada que ver con una gestión más activa o pasiva. De hecho, la rentabilidad, casualmente, la rentabilidad del fondo ibérico, rotando solo 2 o 3 valores al año, es mayor que la europea. Y no tiene que ver, también quitamos otro mito de, es que da muchas vueltas a la cartera, con lo cual la rentabilidad tiene que ser optimizada. Pues puede ser que sí, puede ser que no. En nuestro caso, no es así. Además, ahorramos comisiones al partícipe. Pero no lo hacemos por eso, es una consecuencia.
Entonces, analizamos 50 compañías al año con una necesidad, de alguna manera, de 10-15 de restitución, ¿no? Entonces, estamos bien, bastante bien, y el modelo funciona. Nuestra llamada cultural anual, pues hemos traído el pensador de Rodin para ilustrarlo, porque siempre queda muy bien en la retina, estas 50 empresas donde, bueno, aquí se ve, si iba a decir, no se ve, sí se ve, Carrefour, Renault, no sé, Porsche, muchas ideas que pasan por nosotros, que las analizamos, nos llama la atención, decidimos si las analizamos o no, si las analizamos le damos un análisis a conciencia, y de estas, pues no todas pasan. De estas 50 al año, pues en cartera no pasan todas, pasan algunas, ¿no? Porsche, Ocio. Esto es, bueno, es un ejemplo, esto es real, o sea, son cartera, valores que tenemos de cartera. Pero es ejemplificar o ponerlo de forma gráfica cuál es nuestro proceso de análisis. Y es a lo que digamos de verdad todo nuestro tiempo y lo que nos apasiona